nuestro amigo Mayel haciendo un zarandeado en este mega pescado. Oigan, chequen nomás, ¿eh? Procede primero a hacer los cortes correctos para este rico pargo, ¿eh? Chequen eso, ya la experiencia aquí el brother lo hace en un 2x3. Yo creo que tardamos más nosotros en escoger el pescado que aquí el buen Mayel en prepararlo. Vean eso, oigan, Le quita pues obviamente lo que no se debe de comer. Primeramente, Vean eso. Ya, pues uno pues no sabe tanto, pero aquí Mayel ya sabe exactamente por dónde. Y vean eso, oigan, La pura cajeta por aquí. Obviamente el pescado ya está previamente limpio, desinfectado. Y aquí el Mayel nada más poco a poco le va echando agua. Vean, ala, híjole. Chequen eso, Eso también lo pone ahí a lo que es al carbón, lo que es a las brasas. Y es súper, súper delicioso. Ustedes no me dejarán mentir, yo creo que también lo han probado, Vean cómo va quedando este rico pargo, que yo creo que lo que es el pargo, entre el pargo y la curvina, de los mejores pescados para zarandear, Quedan muy sabrosos, el peso es ideal y queda pero de rechupeta. Y van a ir, le va echando poquita agua. Chequen nomás. La pura cajeta y obviamente un buen zarandeado aquí en nuestro bello San Blas Nayarit, Nada más y nada menos que con el famosísimo Mayel, que ahí lo va a sazonar ya con pura salecita de grano. Chequen nomás, Pura salezonga de grano para que agarre el sabor y se concentre más todavía. Híjole, no, me encanta aquí vivir en Nayarit por estos manjares. Y ahora sí, al carboncito, a zarandear.